Me interesa muchísimo hablar de tu fundación. ¿Qué hace la fundación? Porque entiendo que tiene mucha conexión con la comunidad y de ahí salen cosas que al final terminan poniéndose en la mesa de los siguientes estudios acá en Bogotá. Tuve la idea de crear una fundación que trabajara en favor de los procesos gastronómicos y pues que hiciera impacto en comunidades. Y desde el 2008 arrancamos con un proyecto con el Viceministerio de Turismo en el Amazonas para desarrollar un proyecto que encaminara a la comunidad a ser visible, ¿no? A través de la gastronomía. Fueron como una fuente inspiradora para poder llevarle al mundo cada vez que me presentaba todos estos recursos bonitos que tenía o que tiene el país, ¿no? Como la cultura afro, cultura indígena. Fue darnos cuenta también en este recorrido que la cocina colombiana no solamente son esos usos y esas costumbres que han desarrollado nuestros platos insignias o ese gran patrimonio culinario, para entender cómo ese buen trato que le demos a esta gran biodiversidad o biocultura que tenemos se pueda convertir en una herramienta de progreso, una herramienta de bienestar.